Bueno, ba, gaurko azken izlaria aurkezteko unea iritsi zaigu. Bera da, Leontxo García, askorentzat ez du aurkezpenik behar, oso ezaguna baita bereziki xake munduan. Pero por si hay algún despistado o despistada, Leontxo es periodista deportivo, especializado en ajedrez. Y bueno, aunque antes de descubrir que lo suyo era el periodismo, él ya era maestro internacional de ajedrez. Desde hace años colabora con el diario El País en la difusión de la ajedrez a través de una columna diaria. Y ahí tiene también un popular videoblog semanal, El Rincón de los Inmortales, que muchos conoceréis seguro. Y escribe crónicas de actualidad y artículos en su blog La Bitácora de Leontxo. Con decenas de miles de seguidores en Internet, es sin duda un referente en el periodismo de ajedrez dentro y fuera de nuestras fronteras. Es también autor del libro Ajedrez y Ciencia, Pasiones Mezcladas, un título que encaja como anillo al dedo en el marco de estos encuentros. En 2011, el Consejo Superior de Deportes de España le concedió la medalla al mérito deportivo y está inscrito en el libro de oro de la Federación Internacional de Ajedrez por su contribución a la difusión del ajedrez en el mundo. En las últimas dos décadas se ha centrado en mostrar el valor del ajedrez como herramienta pedagógica transversal, formando y sensibilizando a más de 30.000 docentes de 29 países. Acaba de venir de Budapest, de un evento que organiza Judith Polgar, así que estamos muy agradecidos de que haya podido acercarse hasta aquí. Y bueno, para mí es un placer invitarle a subir a Leontxo García. En su charla de hoy, titulada El ajedrez enseña a pensar, nos hablará justo del valor que tiene el ajedrez como herramienta pedagógica. Y nos mostrará pues, que es una herramienta muy potente e inclusiva. Por favor, dejemos que nos lo cuente él. Eskerrik asko, Nora. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Saludo con el mismo cariño a los que nos siguen desde cualquier lugar del mundo, ahora mismo en directo o después en diferido. Creo que hay al menos tres motivos de peso para felicitar a los organizadores de Donostia International Physics Center y todos los demás que colaboran en este certamen. Especialmente a Juanjo, que sé que tuvo la idea inicial, pero a todos en general, porque me consta, aunque acabo de llegar, pero tengo información de que está muy bien organizado y de que ha salido todo muy bien. Digo que hay tres razones para felicitarlos. La primera es que es una idea que vengo pensando hace ya cierto tiempo, pero es que cada día me convenzo más. El ajedrez, al revés, el mundo necesita del ajedrez hoy más que nunca. Esta es una idea que voy a desarrollar dentro de un par de minutos. La segunda es que este es el momento, con mayúsculas. Y en la ponencia de Paola, la primera conferenciante de hoy, ella misma refleja por qué. Ella ha hablado de la pandemia y de la serie Gambito de Dama, que son precisamente los dos factores que han disparado absolutamente el ajedrez en el mundo entero. Se han llegado a agotar las fabricaciones de libros, tableros, relojes, etc. En las últimas dos semanas, hablando solo de las últimas dos semanas, yo he estado con Anatoly Karpov en Vigo, después en el Mundial Femenino por Naciones en Sitges, he estado en Madrid en la redacción de mi periódico, ahora mismo vengo de Budapest. En todas partes veo, noto que hay hambre y sed de ajedrez, hay una demanda de ajedrez que antes no había. Había un matiz ahí sobre si tenemos que separar el ajedrez por internet del ajedrez presencial, etcétera, pero en fin, eso ya son sutilezas, ¿no? Desde luego es el momento, con mayúscula. Y la tercera es que el propio asunto de por sí, porque de hecho
me consta que cuando Juanjo tuvo la idea era bastante antes de la pandemia, el propio asunto de por sí ya es apasionante. Aunque no hubiera habido pandemia ni gambito de dama ni nada, este planteamiento es de enorme interés. Decía Nora que el título de mi libro, que va por la séptima edición, viene como anillo al dedo, ¿no? Ajedrez y ciencia, pasiones mezcladas. Bueno, sí, pero ahora me estoy acordando de una frase que creo que, si yo digo que viene al pelo, queda un poco raro, ¿no? Que lo diga yo precisamente, pero viene al pelo sin duda, ¿no? Un colega mío y gran maestro, Hans Rey, de Países Bajos, tiene una frase que más o menos dice: el ajedrez es tan rico que una sola vida no es suficiente para disfrutarlo entero. Claro, cuando escuchamos esa frase, lo primero que pensamos es en lo que explicó ayer Diego Raskin. El número de partidas distintas que se pueden jugar en un tablero de ajedrez es un 1 seguido de 123 ceros, y ese número es mucho mayor que el número de átomos que hay en el universo entero conocido. Estaríamos hablando solamente del ajedrez como juego, pero es que la frase de Hans Rey va mucho más lejos, porque como acaba de verse en la ponencia anterior, el ajedrez tiene por lo menos 1.500 años de historia documentada. Hay historiadores que sostienen que es todavía muy anterior y que viene de Egipto, por lo que decía Diego de los mercaderes, etc., ¿no? Bueno, eso quiere decir que lo que podríamos llamar la cultura del ajedrez es también riquísima. Y yendo a lo que nos reúne hoy aquí, las conexiones fascinantes que tiene el ajedrez con diversas ramas de la ciencia. Miguel Illescas habló ayer de ajedrez e inteligencia artificial, que es un tema apasionante, y bueno, doy por seguro que lo hizo de forma excelente porque es lo habitual en él. Pero podríamos hablar del ajedrez y la neurología, la psicología, la psiquiatría, las matemáticas y un largo etcétera, ¿no? Yo hoy me voy a centrar en la pedagogía, es decir, en la educación, porque tiene mucho que ver con la primera de las tres razones que os he dicho, me permitís el tuteo, supongo, para felicitar a los organizadores de este certamen, que está reflejada aquí. Este es un artículo que yo publico en El País cuando empieza la pandemia, hace año y medio más o menos, y lo que desarrollo en él, en Homo sapiens su Homo idiotus, es que de pronto descubro, con, no sé si decir con pavor, aparte de con asombro, que científicos de gran prestigio internacional venían advirtiendo desde 2012 que la mayor amenaza para la humanidad ya no era el terrorismo islámico, sino las pandemias. Y algunos de ellos llegaron a hablar de la familia del virus que todavía estamos sufriendo. Y nadie les hizo ni puñetero caso. Y cuando digo nadie, estoy pensando sobre todo en el G20, en los 20 gobiernos supuestamente más avanzados y más potentes del mundo, que obviamente tenían la información, pero no la utilizaron. Donde quiero llegar es a que estoy, realmente lo estaba antes de la pandemia, esto yo ya lo decía antes, pero ahora ya me siento en posesión, digamos, de la certeza. Cada vez hay más gente en el mundo que piensa menos. Y eso se debe a una serie de razones acumuladas. No es el momento aquí de extenderme en esto, pero para que entendáis a qué me refiero, el mal uso de las redes sociales, la pésima calidad de algunos programas de televisión, que incluso algunos de ellos se emiten en horario infantil. Llevo años, no me he atrevido todavía, porque en realidad, aunque parezca lo contrario, yo soy tímido en el fondo, pero tengo la tentación de proponer a la Real Academia Española que cambie el término telebasura por telemierda, porque es mucho más definitorio de esa bazofia inmunda con la que nos están inundando por las pantallas, incluso, repito, en horario lectivo. Podríamos añadir la desigualdad creciente en muchos países del mundo, las prisas con las que vivimos.
cada vez hay más gente que piensa menos. Y entonces, ¿qué mejor momento que este? Por eso antes he puesto el momento con mayúscula, para promover un juego que enseña a pensar. Y que además tiene otras muchas cualidades. Y fijaros en que no solo es el loco de Leoncho el que dice estas cosas. Este hombre, Sloterdijk, es uno de los filósofos más eminentes del mundo. Y esto lo dijo antes de la pandemia. Hace un par de años, en una entrevista con mi periódico, con El País, dijo: la vida actual no invita a pensar. Parece que esta es una opinión bastante sólida, ¿no? Bien, pero es que además resulta que el ajedrez encaja perfectamente con el siglo en el que vivimos, que es realmente, no es cualquier siglo. No hace falta que os explique lo de Internet, de todos los deportes reconocidos como tales por el Comité Olímpico Internacional, el ajedrez y el bridge son los únicos que pueden practicarse por Internet, y la pandemia por eso ha sido, aunque resulte muy casi violento decirlo, la pandemia ha sido muy beneficiosa para el ajedrez en términos prácticos, ¿no? Y de las otras, yo subrayaría la última, la autocrítica. Porque Juanjo mencionaba ese encanto especial que tiene una costumbre en el ajedrez. Ahora se está perdiendo un poco por la influencia de las máquinas, de los jugadores inhumanos, pero aún creo que se mantiene lo suficiente como para que la comente yo aquí, que es el análisis post-mortem, ¿no? Los dos jugadores se van a analizar la partida que acaban de jugar inmediatamente después. Entonces, el que ha perdido se pregunta por qué. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué error he cometido que no debería volver a cometer en una situación similar la próxima vez? Y eso lo hace en todas las partidas que pierde e incluso en todas las que juega, porque el que gana, si es un buen jugador, también debería hacerse esas mismas preguntas. Siempre se puede jugar mejor. Si tú haces eso de forma repetitiva cada vez que juegas al ajedrez, lo normal es que haya una transferencia de lo que el ajedrez te ha enseñado a las otras facetas de tu vida. Salvo, hay una excepción, pero es minoritaria, salvo que estés obsesionado por el ajedrez. Si en tu vida solo hay ajedrez, pues claro, no hay dónde transferir nada. Pero, salvo en ese caso, un cerebro acostumbrado a la autocrítica como casi como un acto reflejo, en su vida normal también utilizará la autocrítica. Y de esta otra pantalla, me parece que las tres últimas no hace falta que las explique, pero la primera es de una importancia capital. Podemos afirmar, y os aseguro que no estoy exagerando porque esto lo he mirado bastante, que en los últimos 25 años el mundo ha cambiado tanto o más que en cualquier otro periodo de 25 años en toda la historia de la humanidad. Y dicen los expertos que en los próximos 25 años va a cambiar todavía más. Y parece ya bastante claro que más de la mitad de nuestros niños actuales, dentro de 10, 15 años, van a ejercer profesiones que todavía no existen, utilizando tecnología que aún no se ha inventado para resolver problemas que todavía no se han producido. Donde quiero ir a parar es que el pensamiento flexible, la capacidad de adaptarte a una situación muy cambiante con rapidez, es ya una de las cualidades más importantes para cualquier ser humano, bueno, cualquier ser humano que viva, digamos, en el mundo, sobre todo más avanzado, en el siglo XXI. Y claro, es obvio que el ajedrez mejora el pensamiento flexible, o lo desarrolla, mejor dicho. Porque si yo juego una partida con Miguel, por ejemplo, que con casi total seguridad me va a ganar, pero lo importante en este caso es que a lo largo de esa partida va a haber por lo menos un momento, quizá varios, en los que una sola jugada de uno de los dos nos va a obligar a cambiar la evaluación del tablero entero. Y el reloj está en marcha. Yo no puedo decir, como la última de Miguel me ha cambiado todo, ahora voy a pensar una hora. Poco probable. Más bien tendrás unos pocos minutos. Entonces, vuelvo a lo mismo. Un cerebro entrenado para cambiar, para adaptarse a una situación muy cambiante
casi todos los días porque es un aficionado al ajedrez, pues lógicamente, lo lógico es que haya transferencia a otras partes de su vida, ¿no? Bien, esta pantalla resume algo de lo que a veces Miguel y yo, por ejemplo, y Olga también nos ha acompañado alguna vez, cuando vamos a congresos, de lo que se resume en esta pantalla podemos estar hablando una semana, ¿no? Pero, en fin, se supone que como periodista tengo capacidad de síntesis. Cada vez tenemos más estudios científicos, en los últimos 5 o 6 años hay más nuevos, y aunque los científicos a veces se cegan un poco, se obcecan en mirar solo lo que está demostrado científicamente y no valoran en lo que realmente merecen las experiencias de personas, de seres humanos a lo largo del mundo, en diversas culturas, yo lo que digo es que los estudios científicos que ya tenemos, crecientes, más las experiencias acumuladas durante más de un siglo en países de todo tipo de culturas, nos permiten concluir que los niños con quienes se emplea el ajedrez como herramienta educativa mejoran más su inteligencia que los demás en múltiples parámetros, incluida la inteligencia emocional, que, como explicaré dentro de un momento, es un campo esencial en la educación innovadora del siglo XXI, y además obtienen mejores resultados académicos, mejores notas, para entendernos, sobre todo en matemáticas y en comprensión lectora. Cito algunos estudios aquí, como este de Trier en Alemania, hay 2 en Cataluña, hay 1 en esa ciudad danesa que creo que se pronuncia Aarhus o algo así. El de Trier es particularmente interesante, el de Alemania, porque era en un curso de primaria, clase A, clase B, el maestro de matemáticas es el mismo en las 2 clases, y la diferencia es que en la clase A sustituyen durante 3 cursos consecutivos, no 1 ni 2, 3, sustituyen una de las 3 horas semanales de matemáticas por 1 hora de ajedrez dirigido hacia las matemáticas, como voy a explicar dentro de un momento. En la clase B no tienen ningún contacto con el ajedrez, tienen 3 horas de matemáticas a la semana, como toda la vida. Y el resultado es que el rendimiento académico en matemáticas de la clase A es significativamente mejor que el de la clase B durante 3 cursos consecutivos. Es decir, 2 horas de matemáticas y 1 de ajedrez orientado hacia las matemáticas fueron más eficaces que 3 horas de matemáticas, entre comillas, puras. Quizá os estéis preguntando, bueno, vale, me creo lo de las matemáticas porque la relación entre ajedrez y matemáticas tiene bastante lógica, pero ¿por qué demonios esos chicos y chicas también leen mejor o comprenden mejor lo que leen, mejor dicho? Bueno, creo que hay varios motivos, aparte de que el ajedrez mejora la concentración, etcétera, pero al leer y al jugar al ajedrez, en realidad el proceso cerebral no es tan distinto, porque en ambos casos estamos reconociendo signos, letras, piezas de distinto color, valor, tamaño. Estamos asociando esos signos, formamos palabras y frases, formamos combinaciones de jugadas y estamos sacando conclusiones de las asociaciones que acabamos de hacer. Significado de esta frase, evaluación de esta posición, ¿están mejor las blancas o las negras? ¿Por qué? Después de esta combinación. Repito lo de antes. Un niño o niña acostumbrado a ese proceso mental con frecuencia cuando juega al ajedrez, lógicamente también lo aplica cuando lee. Esto me va a llevar muy poco tiempo, pero es de suma importancia. Si algunos de vosotros sois pedagogos, sabéis, obviamente, o psicólogos, sabéis quién es Howard Gardner, eminente psicólogo, ganó el premio Príncipe de Asturias, entre muchos otros, famoso porque al principio tenía la teoría de que no tenemos solo una inteligencia, sino 7, luego fueron 8 y luego fueron incluso 9. Bueno, podemos decir con verdadera solidez que el ajedrez desarrolla al menos 6 de esas 9. Quizá la que necesite cierta explicación es la última, ¿no? La existencial. Bueno, la existencial consiste en hacerse muchas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo?
¿A dónde voy? ¿Qué quiero hacer en la vida? Eso es la inteligencia existencial. Un ajedrecista se pasa toda la partida haciéndose un montón de preguntas. A Miguel le encanta decir en sus comentarios, pregúntale al peón, al alfil, qué quiere hacer, etc. ¿No? Bueno, en realidad es una manera indirecta de las preguntas que se hace el jugador durante toda la partida. Pero es que además, como vais a ver dentro de unos minutos, si se emplea el ajedrez en la etapa infantil, bueno, como hablo también para América, en la etapa preescolar o jardín de infancia, etcétera, de 3 a 6 años, incluso de 2 a 6 años, también estaríamos desarrollando la musical y la corporal, como ahora os explicaré. Es decir, el ajedrez desarrolla 8 de las 9 inteligencias de Gardner. Pongo una interrogación naturalista, porque conozco, por ejemplo, un colegio, el Colegio Credo San Diego, cerca del Escorial, en Madrid, que lleva a los niños al campo para determinadas clases y ahí utilizan el ajedrez también. Pero bueno, eso ya está un poco agarrado por mis pelos, ¿no? Bien, esta es la madre del cordero. Vale, el ajedrez es magnífico como herramienta educativa. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo introducimos en el programa escolar? Porque aquí surge la pregunta del millón de dólares. Imaginemos que Diego, por ejemplo, es director de un colegio. Entonces, yo con esos argumentos que acabo de mencionar y muchos más que me estoy saltando para que esta conferencia no sea larguísima, ya le he convencido. Entonces, él, casi seguro, por mi experiencia, me va a decir, vale, está clarísimo, ya me has convencido. Pero ahora dime, ¿qué quito del currículo para meter ajedrez en su lugar? Mi respuesta a esa pregunta es nada. Nada, al menos en una primera fase. Porque el ajedrez se puede emplear perfectamente de forma transversal e interdisciplinar. Y esto no es una teoría. Yo esto lo decía como teoría hace 6 o 7 años, pero ahora lo digo con los pies firmemente clavados en el suelo, porque solo en España, sin salir de España, pero podríamos añadir Argentina, Uruguay, Hungría, Italia, etcétera, hay ya miles de centros educativos que están haciendo esto con muy buenos resultados. Transversal quiere decir mezclado, por ejemplo, con inteligencia emocional, que es transversal a todo. Ahora os enseño un ejemplo. E interdisciplinar quiere decir, pues, por ejemplo, en clase de matemáticas, de lengua, de historia, del idioma extranjero, educación física, tecnología. Todo esto no me lo estoy inventando. Todo esto se está haciendo y con éxito. Bien, vamos a ejemplos concretos, que ya de teoría ya os he dado mucha. Esta foto es muy interesante, sobre todo si se tiene en cuenta, porque si no, no le daréis el valor que tiene, que solo un par de días antes de sacarla, estos niños y niñas se llevaban a matar. Es un colegio de Tenerife, conflictivo por cuestiones sociales, y entonces estos niños se pegaban, se insultaban, se empujaban, y su maestra era Lorena García, que es mi compañera profesional. Acabo de estar con ella en Budapest y bueno, ella es la, por ejemplo, es la directora del programa de ajedrez educativo del gobierno de las Islas Canarias, psicopedagoga, investigadora, etc. Entonces, ella ideó esta solución, ¿no? Lo que veis en el suelo es un tablero de ajedrez. Lo que no veis es que ahí hay muchas piezas. Entonces, estos niños tienen un minuto para recordar dónde está cada pieza, en qué casilla. Están jugando en equipo. El de la camiseta roja ha repartido el trabajo. Tú tienes que recordar los peones blancos, tú los peones negros, los alfiles, los caballos. Y hay más grupos similares en el mismo aula que están haciendo lo mismo en el mismo momento. Luego hay una competición también. El resultado fue que después de un par de semanas haciendo esto, las relaciones entre estos niños y niñas mejoraron considerablemente. Esto no fue una ocurrencia de Lorena, fue una aplicación práctica de este estudio científico de la Universidad de La Laguna, publicado en inglés y en español, donde
En realidad fueron dos estudios, porque animados por el resultado del primero hicieron el segundo. En el original eran comparando a alumnos que en el horario extraescolar jugaban al ajedrez, jugaban con los que jugaban a la misma hora al fútbol y al baloncesto. Y lo que medían eran las variables socioemocionales. Es decir, ya se sabía para entonces, esto era 2012, ya se sabía para entonces que el ajedrez es muy potente para desarrollar la inteligencia cognitiva. Pero se trataba de saber si también desarrolla las cualidades socioemocionales. Y resulta, algunos por la cara que ponéis ya lo estaréis pensando, que esto es muy curioso porque el fútbol y el baloncesto son deportes de equipo. Y por tanto, a la hora de desarrollar competencias socioemocionales, parece que es mejor un deporte de equipo que un deporte en principio individual. Sin embargo, los resultados fueron exactamente opuestos. Los ajedrecistas lograron mejores resultados, por ejemplo, en todo esto. Autoestima, motivación, disciplina, adaptación al entorno, buena relación con los profesores, gusto por el estudio, etcétera, etcétera. Los autores son Lorena García junto con Ramona Ciego y Moisés Betancourt. Pero animados por el resultado tan favorable, lo que hicieron a continuación fue otro estudio donde desaparecen los del fútbol y el baloncesto y ahora tenemos tres grupos. Los alumnos que juegan al ajedrez, los alumnos con quienes se emplea el ajedrez como herramienta educativa y un grupo control que no tiene relación alguna con el ajedrez. Y el resultado fue que el grupo 2 sacó mejores resultados que el 1 y ambos mejores resultados que el 3. Es decir, la hipótesis bastante sólida que sale de este estudio, no hay, que yo sepa, no hay más similares a este, haría falta hacer más, es que jugar al ajedrez puede ser muy educativo ya de por sí, porque obviamente, como habréis visto ayer y hoy y seguiréis viendo por todas partes, desarrolla un montón de habilidades, competencias, capacidades, etc. Pero utilizar el ajedrez como herramienta educativa es aún mejor que simplemente jugar, desde el punto de vista educativo, obviamente, ¿no? Bien, ahora vamos a enseñar unos cuantos ejemplos de cómo utilizar el ajedrez de forma interdisciplinar en clase de matemáticas. Esto me los presta mi amigo y admirado compañero Juan Luis Jauregui Berri, de Argentina, que se basa en estas ideas para aplicarlos, ¿no? Básicamente, yo lo resumo diciendo que si aquí hubiera un maestro que se dedica a las matemáticas, ahora, antes de oírme, sería escéptico y dentro de 5 minutos estaría convencido de que el ajedrez es para él, puede ser para él, una herramienta profesional fantástica. Profesional. ¿Por qué? Porque gran parte de la geometría, del álgebra y de la aritmética se pueden utilizar, se pueden explicar, perdón, de manera muy eficaz y muy amena a través del ajedrez. Y ahora ya, para que no os durmáis, que lleváis aquí mucho tiempo sentados, necesito interacción con vosotros. Pregunta, ¿el tablero es simétrico? Joder, no oigo nada. Joder, en esta sala hay gente muy avanzada, ¿eh? Hay cocos de altura aquí, ¿eh? Porque lo normal cuando se hace esta pregunta es que un montón de gente diga ¡sí! Y hay alguien que ha pensado un poco más que dice ¡no! Porque los rincones del tablero tienen un color distinto. Luego, por tanto, no hay simetría. Pero en realidad la respuesta correcta es depende. Como habéis dicho algunos, depende del eje. Si el eje es horizontal o es vertical, no hay simetría, pero si el eje es diagonal, resulta que sí hay simetría. Fijaros que en menos de 2 minutos acabo de explicar un concepto bastante complejo utilizando simplemente un tablero desnudo. Todavía no he puesto una pieza en el tablero. Es decir, el maestro que hace esto no necesita saber de ajedrez nada. Este me encanta. Aquí sí necesita saber.
tanto como que el alfil se mueve en diagonal. Es todo lo que tiene que saber. Pero entonces, ¿para qué sirve esto que voy a explicar ahora? Si ahora os hiciera una encuesta, cuando vosotros pensáis en un rectángulo, ¿cómo lo veis? Me imagino que la inmensa mayoría, salvo algún privilegiado que haya recibido una educación muy esmerada, me diría, pues lo vemos derecho, este es un rectángulo, ¿no? Pero si le damos a una niña o a un niño de 7 años un alfil, resulta que en 2 segundos nos construye un rectángulo torcido, inclinado. Y entonces el maestro ahí tiene que explicar, puede basarse en esto, aprovecharlo, para explicar 3 cosas. Primero, no busquéis solamente rectángulos derechos, porque pueden estar inclinados. Segunda, por extensión, varias figuras geométricas pueden estar inclinadas, no necesariamente derechas. Y la tercera es la más importante de todas, tú no eres el centro del mundo y todo tiene que adaptarse a cómo eres tú, sino que tienes que ser tú quien se adapte a cómo son las cosas en realidad. Si tienes que ponerte así para comprender que esto es un rectángulo, no esperes a que se ponga derecho para decir, ah, esto es un rectángulo. En fracciones, Juan Luis Jáuregui Berry tiene un libro dedicado solo a esto, ajedrez y fracciones. Fijaros todo lo que se puede hacer. Esto sería lo más simple, ¿no? En modelos discontinuos, modelos continuos, medios, cuartos, octavos, etc. Y, esto tendría que ir en el orden, esto también era de geometría, es igual, me he equivocado al poner el orden de las diapositivas. Pero así aprovecho para que no os durmáis nuevamente. ¿Cuántos cuadrados hay en el tablero de ajedrez? 64. ¿Quién da más? ¿Sí? 65, porque el tablero también es cuadrado. Muy bien. ¿Más? Insisto, en esta sala hay mentes muy avanzadas, ¿eh? Lo cazáis todo al vuelo. Bueno, efectivamente, hay 65 por lo menos, porque el tablero es cuadrado, pero luego están los de 2x2. Y los de 2x2, el siguiente a ese, que es el de las casillas A8, A7, B8, B7, el siguiente no es C8, C7, D8, D7, sino el entrelazado B8, B7, C8, C7. Y luego tendríamos que añadir los de 3x3, como este, y los de 4x4 y 5x5. Y al final hay un montón, que es lo que dicen los chavales, en realidad son 204 exactamente. Y en aritmética podemos trabajar la inteligencia abstracta tan fácilmente como sustituyendo los números por las iniciales de las piezas. Si la torre vale 5 puntos, la dama vale 10 y el caballo vale 3, 5 más 10 más 3 son 18, pero esto lo podéis complicar todo lo que queráis. En aritmética o en álgebra, según la edad de los alumnos, según el objetivo pedagógico, en fin, etc. Esto se puede complicar hasta el infinito. Y en clase de historia, bueno, ya hemos dicho que el ajedrez tiene 1500 años de historia documentada. Ahora imaginaros que yo soy un maestro de historia y hoy me he levantado preocupado, incluso he dormido mal, porque hoy tengo que explicar uno de los momentos más importantes en la historia de la humanidad, que es la Revolución Francesa. Y claro, si empiezo a hablar de Robespierre, Diderot, Rousseau, Voltaire, tengo miedo de que se me duerma el alumnado, ¿no? Pero tengo un amigo secreto para explicar esto, que es el señor François-André Danican-Philidor. Invito a mis alumnos a viajar a París y concretamente al Café de la Régence, que es este de aquí, que era el lugar donde se reunían los intelectuales parisinos y entre ellos los ajedrecistas. Salvo que tengáis vista de lince, no lo veréis, os lo cuento yo. Hay unos señores, por supuesto ahí no había mujeres, por desgracia. Hay unos señores, estamos a finales del siglo XVIII, alrededor de una mesa con un tablero y unas piezas, y uno de ellos, este de aquí, tiene los ojos vendados. De momento no les digo a mis alumnos por qué tiene los ojos vendados.
Pero si les explico que ese señor era el mejor jugador del mundo en esa época y además era un gran músico y conservamos música de él, que es muy buena, y yo les pongo a mis alumnos en clase música de Philidor. Y entonces, cuando ya empiezan a entrar en el personaje, les digo, y tiene los ojos vendados porque era capaz de jugar 5 partidas simultáneas a ciegas, memorizando dónde está cada pieza en cada tablero durante horas. Mis alumnos ya están alucinando en colores, pero entonces ya les digo, y ahora agarraros a la silla porque si no os vais a caer. Porque el récord del mundo de partidas simultáneas a ciegas hoy está, agarraros bien, en 48 partidas a la vez. Que es algo, obviamente, está en los límites humanos. Bueno, mis alumnos ya están en el grado apropiado de atención para que yo empiece a explicarles que Philidor dejó escrita una frase fantástica, que es: los peones son el alma del ajedrez. Esta frase es muy importante desde el punto de vista de la estrategia del ajedrez, pero en fin, no me voy a enrollar ahora con eso. La cuestión es, ¿cuándo dijo Philidor esa frase? Justo en vísperas de que los peones de la sociedad francesa empezasen a ganar libertades y derechos en una revolución que luego se exporta especialmente a Estados Unidos. Y ahora sí, quizá, tengo a mis alumnos maduros mentalmente para hablarles de Robespierre, Diderot, Voltaire, Rousseau, etc. Muy brevemente añadiré este ejemplo, los de más edad de vosotros os acordaréis. En 1972, cuando las televisiones todavía, digamos, no tenían ni muchísimo menos la fuerza de hoy, esto fue primera página en un gran porcentaje de los periódicos de todo el mundo. Porque en ese momento el botón supuestamente rojo que hubiera dado paso a la guerra nuclear y hubiera destruido el mundo entero, y no estaríamos aquí hoy si lo hubieran pulsado, pues había mucha tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. A eso se le llamó la Guerra Fría. ¿Y qué podía haber más simbólico en plena Guerra Fría que un soviético y un estadounidense peleando por el título mundial de ajedrez, añadiendo además que en la Unión Soviética el ajedrez era una pasión nacional comparable con el fútbol, o equiparable con el fútbol, mejor dicho, incluso era un escaparate de la teórica superioridad del comunismo, o sea, superioridad intelectual del comunismo sobre el capitalismo. Por tanto, la Casa Blanca pidió a Fischer que fuera Reykjavik a jugar con Spassky porque él decía que había poco dinero, etcétera, y pues que hiciera todo lo posible por ganar porque no era solo el campeonato del mundo de ajedrez, era mucho más. A donde quiero ir a parar es, ¿qué mejor manera que esta para explicar a alumnos del siglo XXI qué fue la Guerra Fría? Y ahora os invito a un mundo maravilloso. Bueno, ahí pone uno no es del todo exagerado porque con un año se puede trabajar el blanco y el negro, que son precisamente los colores del tablero, que son los colores esenciales cuando los niños tienen un año. Pero cuando se puede empezar a trabajar a los 2, ya se puede trabajar seriación y clasificación, y a partir de los 3, todo lo que voy a explicar ahora. Para eso os invito a ir a Bogotá, en Colombia. En la foto de la derecha, la de la izquierda es Adriana Salazar, que lleva más de 20 años aplicando al ajedrez las teorías de educación innovadora de la Universidad de Harvard. Tablero mural, gigante en el suelo. Los niños son invitados a gatear, a correr, a jugar por el tablero, se familiarizan, se pone una música muy agradable. Cuando se acostumbran, a la música se le añade una letra. Esa letra enseña a mover los peones. Y entonces, Adriana o cualquiera de sus compañeras, cuando ya ven que todo eso se ha conseguido, van a donde una niña de 3 años y le dicen: Paola, tú eres un peón. Y como tú eres, eso quiere decir que eres muy valiente, porque los peones solamente van hacia adelante, nunca hacia atrás. Y esta es tu columna.
No puedes irte ni a esta ni a esa. Y lo último que tengo que decirte, antes de que te diviertas muchísimo con tus compañeros, es que no puedes mover, no puedes jugar, hacer un movimiento cada vez que tú quieras. Porque cada vez que tú muevas, tienes que esperar a que un compañero te responda. Y solo entonces puedes volver a jugar. De una manera tan sencilla como esta, bajo el lema sagrado aprender jugando, jugar aprendiendo, estamos trabajando un montón de cosas esenciales a esa edad. Lateralidad, psicomotricidad, atención, memoria, concentración, horizontal, vertical, diagonal, respeto por las normas, respeto por el compañero. Voy a añadir una más que me parece importantísima, que es control del primer impulso. Que levante la mano aquel de vosotros que nunca, a quien nunca le haya pasado esto. Escribís algo en Twitter, WhatsApp, yo qué sé, Facebook, lo que sea, le dais a enviar y nada más decís, ¡ay, me cago en lo que acabo de...! Y entonces tenéis que ir a borrarlo, ¿no? Eso es control del primer impulso. Si lo necesitamos nosotros, pues sería muy bueno que lo trabajemos en infantil o preescolar o jardín de infancia para los americanos. Bien, esto además tiene otras ventajas. Esencialmente, bueno, me falta por añadirlos otras cosas que hacen. Aquí, por ejemplo, están trabajando el concepto de diagonal, ¿no? Que aquí se ve más claro. Utilizan también marionetas, cambian del tablero de tres dimensiones a dos, tablero mural, tablero de mesa, tablero de suelo. Pero las dos cosas que quiero añadir son, bueno, tres. Primera, he podido notar ya, después de hablar con muchos maestros especializados en, bueno, en realidad tengo que emplear el femenino porque casi todas son mujeres, maestras especializadas en esta edad, en muchos países distintos, que el índice de satisfacción que tienen con el ajedrez como herramienta educativa es altísimo, todavía mayor que el ya alto que hay en primaria y en secundaria se emplea menos, con lo cual no hay todavía estadística significativa. Y claro, eso quiere decir que si esto sigue teniendo éxito y sigue creciendo y el ajedrez empieza a entrar masivamente en la educación de 2 a 6 años, pues todos estos niños y niñas, cuando llegan a primaria a los 6 años, ya están alfabetizados en ajedrez. Con lo cual, aplicar con ellos todo lo que he explicado antes es mucho más fácil todavía. Y lo otro es que esto que acabáis de ver en estas fotos es lo primero que hay que hacer para luchar contra, entre comillas, el gran misterio del ajedrez. ¿Por qué hay una sola mujer por cada 10 hombres jugando? ¿Por qué hay solo una mujer entre los 100 mejores del mundo? Una de mis conferencias va solo sobre eso, pero la voy a resumir en una sola palabra: educación. El ajedrez en la mayoría de los países del mundo todavía hoy tiene la etiqueta de masculinidad. Regalarle una muñeca a un niño es casi tan raro como regalarle un juego de ajedrez a una niña en gran parte del mundo. Estas niñas están acostumbradas al ajedrez todos los días. Por tanto, la etiqueta de masculinidad desaparece por completo para ellas. Si hacemos esto masivamente, será un paso gigantesco para terminar con ese, no sé qué adjetivo poner, ese misterio, entre comillas, que pasa con el ajedrez, ¿no? Bien, esto lo explico. Aquí hay ajedrecistas, así que esto va sobre todo para ellos, pero creo que es información útil también para los demás, porque algunos ajedrecistas me ven a mí y a quienes piensan como yo en cuanto al ajedrez educativo como un enemigo. Piensan que les estoy quitando el pan. Porque claro, ellos dicen, si el ajedrez en las escuelas lo van a dar los maestros de escuela, entonces los monitores de ajedrez, ¿para qué servimos? Pero la respuesta a esa pregunta es que ellos van a ser, en términos pragmáticos, los primeros beneficiados. El beneficio con mayúsculas es que el ajedrez está aportando mucho y de calidad a la mejor educación de los niños y niñas de un país. Pero en términos pragmáticos,
Por esto que llamo el gigantesco 3%. Si nosotros introducimos el ajedrez masivamente en horario lectivo, impartido por maestros de escuela, que saben muy poco de ajedrez, pero están alfabetizando al 100% del alumnado. Si solo el 3% de ese 100% se siente atraído por la competición, el número de alumnos inscritos en las clases de ajedrez extraescolar de ese mismo centro educativo, o que vayan al club más cercano, o que aumenten las licencias de la federación territorial correspondiente, se va a disparar. Por tanto, espero que podamos llegar, digamos, a un consenso en esta línea, ¿no? Esto es importante, lo voy a decir muy rápido, pero creo que captaréis la idea fácilmente. Primero, por cuestiones éticas y humanas elementales. Tenemos en algunos casos estudios científicos y en otros experiencias sólidas que dicen que el ajedrez funciona muy bien con todos estos colectivos de personas especiales. Aparte de cuestiones éticas, la suma de minorías pues suele dar un número considerable si las minorías son muchas. Pero es que además hay una que no es minoría, sino todo lo contrario, que está en la pantalla siguiente. Si tenéis alguna pregunta específica de alguno de estos grupos o los siguientes que aparecen ahora, luego en el turno de preguntas, con mucho gusto, si puedo, porque tampoco me lo sé todo, pero en fin, tengo alguna información, os puedo ampliar. Pero en la primera línea de esta segunda pantalla, eso, retraso del envejecimiento cerebral y el Alzheimer, eso afecta potencialmente al 100% de los seres humanos. Sobre todo los que vivimos en países avanzados con experiencia de vida alta, donde, bueno, es fantástico que España sea... Ahora con la pandemia creo que hemos perdido algo, pero en fin, supongo que eso es un paréntesis. Antes de la pandemia, España era, después de Japón, el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida, y las proyecciones dicen que en 2050 seremos el primero. Vale, pero es, bueno, eso es una noticia fantástica, claro. Pero tiene un problema. Cuanto más vives, hay más riesgo de demencia senil y de la peor de todas, que es el Alzheimer. A estas alturas no creo que haga falta que os dé detalles, porque el 95% de vosotros habrá conocido un caso cercano o medianamente cercano. Nuestros abuelos ya sabían que hacer ejercicio físico es muy importante para la salud, pero ahora se empieza a extender la idea de que algún tipo de gimnasia mental es muy importante si queremos envejecer con una salud razonable. Y aquí hay estudios científicos muy sólidos que dicen que el ajedrez es el mejor gimnasio mental. De hecho, mi investigación en eso empezó aquí en Donostia, con José Félix Martín Massó, que entonces era director de neurología del Hospital Donostia, y también con su entonces mejor alumno, que ahora es el director de ese departamento del hospital, que es Alfredo Muniain. Lo mismo, de todo lo demás, si tenéis alguna duda, hay estudios científicos, por ejemplo, sobre TDAH, y hay muchas experiencias en los demás. Y ahora os voy a quizás sorprender, y vais a decir, bueno, pero ahora le echo, ¿por qué se va por este derrotero, ¿no? Os voy a hablar un poco de la cárcel. Pero os adelanto por qué os hablo de la cárcel. Porque lo que yo he aprendido sobre el ajedrez en las cárceles es perfectamente aplicable, bueno, lo que yo he aprendido, las dos ideas básicas que ahora os voy a enseñar son perfectamente aplicables a cualquier otra persona, entre comillas, normal, ¿no? Aunque os sorprendería ver la cantidad de gente, entre comillas, normal que hay en la cárcel. Esto es un reportaje que se publica en la última página del País en 1992, después de que yo pase un día entero en la cárcel de Almería, al otro lado de los barrotes, conviviendo con los presos, que tenían allí un club de ajedrez. Allí conozco a personajes de película, entre ellos José Manuel, hoy persona completamente rehabilitada en la sociedad, pero entonces clasificado como preso muy peligroso, que cambia por completo cuando se pone a jugar al ajedrez. Y acaba siendo un preso modélico. Y le dan un permiso de fin de semana, y entonces un funcionario me avisa, y yo vuelo a Almería otra vez, y le espero en la puerta, donde no le esperaba nadie.
solo yo. Y entonces le invito a desayunar y me da estas dos ideas que son de oro. Porque cuando las leáis, por favor, no penséis en delincuentes o en gente que está en la cárcel. Pensad en cualquier tipo de persona. Por ejemplo, al leer la primera podemos pensar en niños. Porque cada hora que pasa no estamos pensando en cómo conseguir drogas. Y en la segunda podemos pensar en cualquier ser humano de cualquier condición, por el mero hecho de ser humano. El ajedrez nos obliga a pensar en las consecuencias de nuestros actos antes de hacerlos. Y gracias a eso, pues me atreví a meterme en muchas otras cárceles, incluso en esta, que es la más importante de máxima seguridad en México. Aquí pasé cinco días dando 16 conferencias a grupos de 60 presos. Estas cabezas que veis de espaldas son lo más selecto de los asesinos, secuestradores, traficantes de drogas, pandilleros, etcétera, etcétera, de muchos países. Esto es un caso extremo, es decir, cada vez que yo me subía a ese escenario, lo que yo pensaba era, si yo consigo que uno de estos 60 cambie su manera de enfocar la vida por lo que yo le voy a contar, ya es una satisfacción inmensa, ¿no? Pero, insisto, esto es un caso extremo. El ajedrez está funcionando muy bien en cárceles de diversos países. En España, la referencia más clara es Badajoz y Cáceres, que llevan ya, creo que unos 12 años, 11 o 12 años, con muy buenos resultados. Y voy terminando con algunas frases. Fijaros en que, si esto lo dijera yo, no tendría ningún valor. Pero fijaros quién lo dice. Es la directora de un colegio donde llevan 23 años empleando el ajedrez de forma transversal e interdisciplinar. Y esto no me lo dijo tomándonos un café en privado, lo dijo en una entrevista con Televisión Española. No hay otra actividad tan potente como el ajedrez en infantil o primaria por el número de conexiones neuronales que produce. E Internet enseña todos los ríos y lagos del mundo, pero el ajedrez enseña a pensar. Efectivamente, el ajedrez enseña a pensar, y esto me está recordando algo que pasó ayer en Budapest con Judith Polgár, y con eso termino. Judith Polgár ha hecho recientemente dos entrevistas a Erno Rubik, el del cubo de Rubik. Todos conocéis el cubo de Rubik, ¿no? El de los colores. Si pensáramos en personas muy creativas en el mundo, seguramente Rubik sería un claro candidato a destacarlo como muy creativo, ¿no? Rubik le decía a Judith, la creatividad es en realidad lo que nos hace seres humanos. Y empezaba a hablar pues, de los cazadores en la prehistoria, cómo desarrollaron la creatividad para sobrevivir, etcétera, etcétera, ¿no? El ajedrez, sin duda alguna, por todo lo que hemos explicado, desarrolla mucho la creatividad. Y el mero hecho de jugar al ajedrez nos hace pensar. Pero mi conclusión, antes de vuestras preguntas, es que el ajedrez como herramienta educativa, además, nos convierte en mejores seres humanos. Gracias. Y Esker Leoncho, por esta inspiradora charla. Como madre de dos niñas, una de 7 y una de 3, estoy deseando ir al colegio a decirles que lo entrenen como niño. Bueno, guazen galdera txanda bekin astea. A ver, nora animatzen da, lehenengo galdera egitera. Beti izaten da zaiena. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación muy interesante y con gran experiencia desde 5 años en ajedrez. Yo veo gran capacidad de ajedrez dar muy buena, toda muy buena educación de los niños. Pero estoy curiosa por qué
ajedrez en las aulas todavía no está muy extendido en los países europeos. Y después de la decisión del Parlamento Europeo y de las tres partidas políticas en España, que ya han concluido hace años que ajedrez es una buena herramienta educativa. ¿Por qué hay pocos colegios? Y si tiene los datos sobre Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, ¿cuántos colegios han introducido ajedrez educativo en sus horarios educativos? ¿Y qué factores, en su opinión, impiden el desarrollo de ajedrez educativo en esta región y en España en general? Gracias. Muchas gracias. Es una pregunta que da para mucho, así que nuevamente tengo que aplicar la capacidad de síntesis. Primero, para los que no están enterados, los hechos básicos. En 2012, 415 eurodiputados deciden recomendar la introducción del ajedrez como herramienta educativa. Ojo, porque 415 significa que hay gente desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Ahora, 2015, se produce lo que yo llamo el milagro del Congreso de los Diputados en España, el 11 de febrero de 2015. ¿Podéis creer que ese día todos los partidos políticos, sin excepción alguna, se pusieron de acuerdo en algo? Y ese algo fue recomendar el ajedrez como herramienta educativa. Esa tarde os juro, que, y nunca mejor dicho lo de juro, estuve a punto de llamar al Vaticano. Digo, esto es un milagro. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, pues porque varios les pasamos todos los argumentos que acabo de explicar y algunos más. Es decir, tenían muy buena información y no encontraron... Si empiezo a hablaros de algunas anécdotas, se nos hará aquí de madrugada. Pero, en fin, no encontraron, voy a resumirlo así, no encontraron ningún argumento realmente, contraargumento sólido para no votar a favor. O, bueno, no sé si alguno se abstuvo, pero en fin, nadie votó en contra. Desde entonces, la buena noticia es que 10 de las 17 comunidades autónomas españolas ya han introducido el ajedrez en horario lectivo de una manera o de otra. Como sabéis, las competencias de educación están transferidas a las comunidades autónomas. Por tanto, esa decisión del Parlamento español no es compulsiva, no es obligatoria para nadie, ¿no? Pero 10 de 17 en solo 6 años ya lo han hecho. De esas 10, hay 5 que lo están haciendo muy bien y 5 que dejan bastante o mucho que desear por la forma de hacerlo. Las que lo están haciendo bien, reconocidas como modelos de buenas prácticas por la Federación Internacional FIDE muy recientemente, son Cataluña, Aragón, Andalucía, Canarias y Baleares. Lleva poco tiempo, pero digamos que van muy bien. Las otras son Galicia, Cantabria, Navarra, Murcia y Madrid. Como veis, Euskadi no está. ¿Por qué no está? No puedo contarlo, porque la información que tengo se supone que es confidencial, porque la obtuve en reuniones con la consejera, la viceconsejera y la directora de innovación del Gobierno Vasco, que estaban absolutamente a favor, hasta el punto de que llegamos a establecer un plan que consistía en que yo daba una primera conferencia a los directores de 50 colegios, que se llaman Amaika Esku, digamos, colegios difíciles en cuanto a problemas sociales de su alumnado, etc. Es decir, decidieron ellas, en mi opinión con muy buen criterio, que si empezábamos por esos colegios y salía bien, entonces la onda expansiva iba a ser muy alta. Porque por el otro lado del espectro, en los colegios privados de mayor prestigio, la Ikastola Begoñaspi, en Bilbao, es un modelo buenísimo de cómo aplicar el ajedrez en herramienta educativa, pero claro, es un colegio privado. A continuación pasó lo que no puedo contar, que no tiene nada que ver con todo lo que os acabo de explicar aquí. Tiene más bien que ver con la política, con otras cosas que no puedo contar.
Bueno, yo no he tirado la toalla del todo y en cuanto tenga tiempo, que ahora desde luego no, por lo menos hasta Navidades, pero cuando tenga tiempo haré otro intento, ¿no? Esa es la situación, más o menos. Hola, yo quería preguntar por el tipo de partidas rápidas de ajedrez, tipo blitz, de 3 minutos o un minuto, que no pueden ser contraproducentes para los niños a la hora de... ¿Es una estimulación muy rápida o incluso muy difícil? Bueno, aquí la opinión de Miguel Illescas va a ser mucho más sólida que la mía, pero mi opinión, no sé si Miguel está de acuerdo, es que depende, igual que lo de la simetría. Es decir, jugar partidas rápidas puede ser bueno para desarrollar reflejos, para practicar aperturas, pero con la medida apropiada. Si solo juegas partidas rápidas, Miguel. Sí, yo creo que antes de los 7 años no. Sí, perdón, digo que no recomendaría en absoluto jugar partidas rápidas por internet antes de que el niño tenga 7, 8, 9 años y suponiendo que sea un niño que le guste mucho, que ya ha jugado presencial y que realmente lo pide. Porque el nivel de estrés y adrenalina en ese tipo de partidas es bastante elevado y no sé si realmente, desde el punto de vista educativo, veo que es una edad todavía un poco temprana para someter a un niño y una niña a ese estrés. No sé si... voy a pasar. Yo quería preguntaros, de hecho, los dos, en esta línea. Hay portales internet como chess.com que de hecho están intentando bastante seriamente desarrollar una parte, digamos, de su actividad en ajedrez para niños. Con éxito, no del todo claro todavía, porque no, no está del todo claro qué hay que hacer exactamente, pero desde luego me parece que es un, esto es un poco una pregunta, ¿verdad? Me parece que es un intento apasionante que el mundo de internet se adapte a este nuevo, a Brave New World, ¿no? A este bravo nuevo mundo. Tienes razón, sin duda, en que es un tema apasionante, pero hasta ahora mi opinión es que lo están haciendo mal porque no conocen esto. Es decir, ellos lo que están haciendo es que los niños jueguen al ajedrez, lo cual yo aplaudo, por supuesto, ya lo he explicado varias veces. Pero si conocieran esto en profundidad, seguramente pensarían de otro modo. No sé si estás de acuerdo. Sí, bueno. Yo diría que todo lo que tiene que ver con el ajedrez como herramienta pedagógica todavía no es demasiado conocido. Es algo que se está haciendo, que cuando alguien, cuando profundizas en ello, pues lo tienes clarísimo, pero que por desgracia pues hay mucho desconocimiento. También pasa lo siguiente, que jugar ajedrez, aunque sea simplemente el hecho de jugar, ya es bueno en sí mismo. Lo que pasa es que, como ha explicado antes Leoncho, es todavía mejor cuando se enfoca de la manera más adecuada para beneficiarnos de todo lo que el ajedrez puede aportar en relación, en conexión con asignaturas tan vitales, ¿no?, como matemáticas o lectura. Pero en sí mismo, claro, la práctica del ajedrez bien organizada, con unos límites y también teniendo claro la... Antes lo explicaba muy bien Paola, ¿no? El tema de ganar y perder no tiene que ser importante. Yo me da mucha pena a veces cuando voy a un torneo y ves a un padre rindiendo a un niño porque se ha dejado la torre y el niño llorando. Pues, y dan ganas de ir ahí y decirle al padre, pero a ver, hombre, por Dios, exacto, ponte a jugar conmigo. O sea, me estás recordando episodios muy duros para mí, donde yo tenía que repetirme todo el rato en voz baja, Leoncho, tú eres solo un periodista, tienes que ver, oír, preguntar. Y nada más, porque lo que me daban ganas, en la línea de lo que dice Miguel, era de agarrar a aquel tío por las solapas, meterlo en una jaula, cerrar la jaula, tirar la llave al mar, y en fin. Sí, no, lamentablemente, a veces pasa esto también, ¿no? Los padres a veces quieren que los hijos logren lo que el padre no ha podido conseguir, y el ajedrez es una esfera en la que esto sucede tristemente con demasiada frecuencia. No solamente padres, a veces monitores, que quieren que su alumno tenga un éxito deportivo para decir, mira qué buen monitor soy, ¿no? Pero realmente eso es confundir un poco las prioridades, porque a ciertas edades lo que importa es la educación integral y no la consecución de éxitos deportivos, que solo deben perseguirse en casos
cuando el propio niño lo demanda y tiene ese talento que dice, bueno, pues vamos a apoyarle. Pero realmente es un error lo contrario, ¿sí? El título que le puse a ese reportaje fue Niños prodigio, padres suplicio. Y terminando de contestar ahí una cosa que acaba de decir Miguel también a la pregunta tuya de antes, yo formo parte ahora del grupo estratégico de la FIDE. Hemos hecho un plan estratégico a 5 años vista para desarrollar el ajedrez educativo con etapas para el primer año, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y hemos dicho por unanimidad de los 5 componentes del grupo que la prioridad más absoluta es un plan de comunicación, precisamente por lo que decía Miguel. Es tan crudo y doloroso para mí que dentro del ajedrez, ya no digamos en la sociedad ajena al ajedrez, dentro del mundo del ajedrez, el 90% de los ajedrecistas no saben esto que acabo de explicar hoy aquí. Creen que cuando hablamos de ajedrez educativo estamos hablando de que alguien entra en clase a poder ser un monitor de ajedrez en horario lectivo y pone a los niños a jugar. Lo cual, ojo, puede estar bien según cómo se enfoque. Eso puede ser bueno según lo que se haga, ¿no? Pero eso es lo que entienden por ajedrez educativo. Nada que ver con lo que acabo de explicar. Sí, no sé si me oye. Bueno, primero un apunte. Yo no creo que la gente piense poco ahora mismo, creo que la gente profundiza poco. Quedaría también para desarrollar la habilidad de... Sí, te lo compro. Luego, de cara a las conferencias que me han parecido fantásticas, simplemente decir que yo veo una relación también directa entre el ajedrez y la empresa, pero que quedaría fuera de esta. Aquí somos muchos padres y a veces nuestros hijos no tienen tanto interés como pueden tener sus padres en jugar al ajedrez, ¿no? Entonces, ¿has enfocado mucho los beneficios del ajedrez desde el punto de vista educativo y cómo introducirlos desde el punto de vista educativo a los padres? ¿Qué nos recomendarías? Bien, primero, un consejo sobre ajedrez y empresa. Cuando acabemos, habla con Miguel, que tiene un doctorado sobre ese asunto. Sobre lo segundo, en realidad, más que recomendar a los padres, quienes mejor, desde un punto de vista pragmático, pueden conseguir eso, son los maestros de escuela. Uno de los consejos que damos siempre en los congresos para maestros de escuela es que, además de introducir el ajedrez de todas estas maneras que hemos enseñado, atraigan a las familias hacia el ajedrez de diversas maneras. Por ejemplo, los niños se llevan canciones de ajedrez, canciones que enseñan a cómo mover las piezas o cómo se mueve el peón, se las llevan a su casa y las canturrean cuando van a su casa. Y entonces eso se transmite a los padres, que empiezan a preguntar, ¿y por qué esta canción de dónde sale? Y entonces estás enganchando a los padres, ¿no? Y además, más importante aún, organizar cosas en las escuelas invitando a los padres. Por ejemplo, Lorena suele hacer eso con frecuencia, con los niños de 3 a 6 años, en un tablero gigante. Los niños hacen juegos donde están trabajando la seriación y la clasificación, corriendo para conseguir una pieza y ponerla al lado de otra pieza que sea similar a esa, etc. Y los padres les ayudan, les orientan, están allí jugando con ellos y entonces enganchas a las familias, ¿no? El otro camino es que, lógicamente, las familias asuman que les llegue el mensaje, por eso acabo de decir que la primera prioridad es el plan de comunicación, asuman que estamos hablando de una herramienta muy divertida y muy eficaz. Las dos cosas a la vez. Aparte de muy barata, de que se puede jugar por internet, todo lo que he dicho, ¿no? ¿Me permites añadir ahí una cosa? Le he hecho de un consejo a los padres. Yo aconsejaría dejar un tablero por ahí encima. Entonces, dejar que sea el propio niño que pregunta, que tiene interés. No intentar enseñarle, esperar, ¿no? Sembrar la oportunidad. Y luego otra cosa muy importante es no olvidar que tiene que ser divertido. Porque si el niño mueve el caballo mal, pues déjale, contéstale. No le estés corrigiendo cada minuto. Oye, no, que no se mueve así. Todo llevará su tiempo y poco a poco se podrán ir corrigiendo y enseñando todas las reglas. Pero pretender a un niño pequeño enseñarle para que juegue perfecto del primer minuto va a ser un agobio para el niño y va a coger manía
al juego. Por tanto, con esas dos ideas yo empezaría por ese camino. Gracias. ¿Hay más? Si no hay más, termino con mi proverbio hindú favorito, que es este, al que yo le añadiría una palabra. Yo diría, el ajedrez es un inmenso mar donde un mosquito bebe y un elefante se baña. En esta sala veo, creo que hay dos proyectos, dos posibilidades de elefante, que es esta niña y mi nieto. Pero los demás no tenemos que preocuparnos por eso. Bueno, luego hay un elefante ya, digamos, el jefe de la manada, que es Miguel, claro. Y también tenemos a Olga, que también es otro elefante ya muy curtido en múltiples batallas. O sea, hay dos proyectos de elefante y dos elefantes auténticos. Pero para lo que nos ha reunido hoy aquí, esto es lo que menos nos importa. Porque para divertirse con el ajedrez o para utilizarlo como herramienta educativa, social o terapéutica, basta con ser un poco más que un mosquito, un poco más que un principiante. Un maestro de escuela que sepa justo las reglas básicas y muy poco más, ya puede empezar a hacer casi todo lo que os he explicado antes. Hombre, si estamos en los últimos años de primaria o en secundaria y quiere trabajar la toma de decisiones razonada, el pensamiento crítico, la autocrítica, el pensamiento flexible, tendrá que saber un poco más, algo de estrategia, de táctica, pero vamos, pero cosas que se aprenden en unas horas o jugando unas cuantas partidas. No hace falta ser un jugador potente para poder hacer eso. Por tanto, bueno, yo os invito a que por una razón o por otra, sea para pasarlo bien o para envejecer vuestro cerebro de la manera más saludable posible o por cualquier otro motivo, si sois maestros por razones obvias, pues encontréis vuestro lugar en la pirámide entre el mosquito y el elefante. Muchas gracias. A todos los que participaron ayer y a los que han participado también hoy en estas jornadas de ciencia y ajedrez. Nos han pedido, al final allá hay una imagen y creo que Juanjo nos lo va a explicar. Yo quería decir unas palabras muy, muy breves. Aprovechándome de que algo he tenido que ver con este encuentro. A mí me ha gustado mucho la imagen del mosquito. Yo soy un mosquito, además un mosquito muy zumbón en el mar este del ajedrez. Y, por supuesto, estoy muy de acuerdo con la imagen de los elefantes. Pero quería cerrar este simposio con algo que para mí es un elefante, un dragón, una ballena, un ave fénix, un ave rock. En fin, todas las aves y todos los animales mitológicos del mundo. Ese señor de 98 años que ustedes están viendo delante de un tablero de ajedrez es mi padre. Y si estáis en una partida conmigo. Mañana tenemos el torneo de Blitz. Espero ver alguna cara otra vez mañana aquí. Empezamos a las 10:30, creo, Biar, a Marte Ritán, Blitz, Chapelketa. ¿Vale? Apunta tu baldin batzaete, hemen egongo gara. Eskerrik asko.